La disciplina que en los últimos años ha caracterizado el taekwondo en Chiapas se refleja en cada una de las medallas ganadas por los jóvenes que representan al estado en este deporte. Un estudiante de preparatoria en Tuxtla Gutiérrez representará a Chiapas en competencias nacionales. Pues aquí Juan Emanuel Abarca desde los 5 años está dedicado al deporte de taekwondo, compitiendo desde los 5 años ya a nivel fuerte. Ya fue a los 13 años que empezamos a competir con él. La preparación empezó ya de los 13 años para poder estar en estos tipos de eventos, ¿no? En este evento que logramos la clasificación, tuvo que pasar dos filtros para poder clasificar al mundial, a un mundial que se llevará a cabo el 18 al 25 en Mazatlán. En Chiapas está muy fuerte el nivel del taekwondo, la verdad. Prácticamente aquí el estatal se lleva a cabo y el que clasifica al estatal quiere decir que va a llegar al nacional, a ser medallista nacional prácticamente. Esperemos que así se nos dé el día del evento también a nosotros, ¿no? Porque estamos confiados por la preparación que ha llevado, ¿no? Y esperamos ese resultado, la verdad. Desde los 5 años, el joven deportista fue escalando y practicando este deporte, que hoy en día le ha permitido participar en competencias nacionales e internacionales. Sus últimos enfrentamientos fue representar a México en Serbia. Pues me siento muy feliz por lograr el pase al mundial y al nacional, pues representar mi país. Pues es un poco difícil, pero se puede, si le echas ganas a las cosas, pues se logra. ¿Sabías que en algún momento ibas a llegar a ese tipo de...? Pues le he echado muchas ganas estos días, estos meses y años, y yo creo que sí me lo esperaba. ¿Qué dicen tus compañeros, tus amigos, tu familia? Pues mi familia está feliz, ¿no?, de que logré llegar a esos eventos. ¿Qué mensaje le puedes dar a la juventud o a tus compañeros que probablemente quieran entrar al taekwondo, pero les da miedo o no? No, pues que es bonito el deporte y que lo hagan, ¿no? Juan Emanuel Abarca Álvarez es una joven promesa, en donde sus propios padres lo han apoyado para que represente a Chiapas en esas diferentes competencias de karate, en donde ha tenido diferentes preseas y medallas olímpicas que lo destacan como uno de los mejores en esta categoría. Con información de Juan Jesús Toledo, Noti 13.